Ay, 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 ay. Ah, ¿Qué perfecto. tanto puedo subir aquí? Henry, ponte debajo. ¿Cómo que debajo? Es que no me deja. Ten Voy a cuidado. caer rodando, que me paro. Tú ten cuidado que te recuerdo que la foca te está justo detrás mía, ¿eh? Ten cuidado que la foca te está justo detrás. Henry, ¿tienes el aceite ese para limpiar? Pues no sé si tengo encima. Es que mi rándula está como que va a hacer en nada. Guarda el fusil mejor. Te presto yo una pistola, que tengo varias. Hay varias. 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 Voy a guardar mi caballo. Sí, mejor, mejor. Yo he hecho lo mismo con mi pistola. Ahí tienes. Vale. Lo que sí, ten cuidado, ya sabes que la nieve le afecta mucho a la pobre. Ya. Pero bueno. No, estoy pensando. ¿Qué piensas? Allí atrás se puede ir. ¿Allá atrás dónde? ¿Te das cuenta de que hay una subida? O va directamente a la casa. Da a una casa de arriba. Ah, no, no, sí. Esa es la casa. ¿Te acuerdas que cuando vinimos aquí por primera vez te dije que más adelante había una vivienda? ¿Tú llegaste a verla? Oh. Me Niet. parece, qué feo me parece. ¿Pero yo qué culpa tengo? No, 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 feo por mi parte. Te la voy a enseñar. Ah, vale. No, ¡Henry! estoy bien. Vamos, pues.
Pues es bonito, ¿eh? De hecho, esta era la propiedad que iba a conseguir antes de conocerte. Porque estaba alejado, nadie me iba a molestar y podía hacer y deshacer a mi parecer. $1.200 ponen el cartón. Lo sé. Y yo tengo 621. Pues esta era la casa que me iba a comprar en un principio antes de conocerte. La verdad. Porque tenía todo lo que podía necesitar en el momento, la verdad. Incluido un pequeño escondite. ¿Escondite? Mira. Ten cuidado a la hora de... Si tienes pensado bajar, que te recuerdo que a ti te va a costar mucho subir. Ay. Más que escondite, ser sótano para ninja, ¿vale? Para la madera. Sí, a ver, obviamente es para eso, pero tú me entiendes. Bueno, claro, sí, aquí te escondes aquí. ¡Oh! Te escondes aquí. Y si alguien se intenta. Sube. Te intenta buscar para matarte, con que se asome y ya está. Ahí. O colocas algo justo encima y nunca has estado ahí. ¿Qué pasa? Pequeño. A ver. Que. Te recuerdo que esto era para. Antes de conocerte. Me está doliendo. Me está doliendo solo verte. Yo te digo lo que hay arriba, no te preocupes. Vale. Nada. Wow, impresionante. Digo, wow, impresionante, la verdad. A ver, que en la casa todavía no es de nadie. Está más amueblada de lo que debería, incluso. Uy, uy. Bueno, la lleva en la frente. Sí. Mira cómo se va tan tranquilo el hijo de puta. Hala, ya no está tan tranquilo. Voy a... Creo que... Ahora vuelvo. Que he visto mucha sangre y digo, le he dejado agonizando al pobre, me ha dado pena, no te voy a engañar. Pobrecito. No, hay cosas que hasta que no se tal, no se verá el secreto, no sé si lo entiendes. Pero abrirse ya te digo yo que se abre. ¿Sabes? Da. Y es muy bueno por dentro, de hecho. Vale, a ver. Tenemos dos posibilidades.
volver al campamento que ya tenemos o ver y probar hacer otro campamento más al este, que es la parte que no hemos visto. Pues si quieres, vamos para allá. Vale, voy a ver si hay algún camino más o menos estable. Vale. No, no lo hay. Vamos, pues. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? Aquí debajo del ¡Ah! árbol. ¡Ay, pobre! Te ha mandado a volar otra vez, ¿verdad? Ya, se estrelló contra el árbol. No lo vio. ¿No lo vio? No, tampoco. Ah. Vamos, pues. Ya te digo, el este no vamos a poder verlo entero porque hay zonas un poco peliagudas, pero sí que podemos dar una pequeña vuelta. Y probar suerte a ver si estuviera algún armero. Porque a este paso, a este paso compro la armería de Valentine, macho. Yo creo que nos haríamos un favor. No, no porque me gusta trabajar contigo, pero hostia. ¿Sabes? El estar penando todo el día. Ay, no. Este sí dolió. Sí, te he visto caer de cabeza. ¿Estás bien? Rodé. Así que sí, más o menos. Ay. ¿Y tú cómo estás? Sabía que eras un ángel, pero tampoco hacía falta hacer uno en la nieve. Pero cómo me gusta volar, tío. ¿Qué pasó? Pero, hostia. Ay, la sincro.
por qué los caballos están ya viniendo para acá? Si no es por aquí. Ay, no. No sé, yo le estoy sujetando para que no me tire. Pues imagínate yo. Tú dale, y te sigue, que te siga. Izquierda. Oye, Tiniebla, a ver, este sitio no es muy seguro como para que estés corriendo, ¿vale? Okay. Tiniebla, ese lago está congelado. Tiniebla. Para patinar. Vale. No, 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 no. No te rías, cabrón. ¿Cómo para no? No. No te rías. Ay, que me reparo. Vale, vale, vale. Pues está más entretenido de lo que parece.